Un gran saludo a toda la afición hípica que está en sintonía de nuestro programa Los Destacados. Reciban el cordial saludo de este servidor René Ríos y estamos listos, por supuesto, para llevarles el primer análisis hoy lunes para que usted ya tenga, por supuesto, ese análisis que usted necesita para este domingo en el Óvalo La Rinconada, que consta de 10 competencias, las pruebas selectivas, el clásico Blondie y, por supuesto, el clásico internacional Presidente de la República. Vamos rápidamente a lo que nos interesa, el análisis de estas 10 competencias. La primera será en distancia de 1100 metros. Aquí vamos a indicar como la primera opción el número 3, Special Eviction. Número 3 con la monta del aprendiz Erminson Medina. Es un ejemplar que realmente viene, luego de su reaparecida, viene corriendo muy bien. Su última pronte, el kilómetro en 71.2, viéndose contenido y muy bien de segunda vuelta. Este número 3, Special Edition, número 3, con la monta del aprendiz Erminson Medina. Inspirado este aprendiz, que por supuesto estará buscando varios triunfos este domingo en La Rinconada. Acompañaremos con el número 5, Stronger. Número 5, este pupilo de Luis Peraza, que llevará la monta de Giancarlo Rodríguez, reapareció ganando y en su última subida de agrupación salió en velocidad y fue capaz de perderse a tan solo detrás del ejemplar quinto, detrás del ejemplar Ifla en Jerry, de tan solo 3 cuerpos. Anda también en cancha muy bien, el kilómetro en 74.1, cómodo, muy bien, y de segunda vuelta le pusieron gringolas a este número 5, Stronger. Así que el 3, Special Eviction, el número 5, Stronger, en la primera competencia. Luego en la segunda, en distancia de 1200 metros, aquí vamos a indicarles al número 2, Escritores. Número 2 como la primera opción de la competencia, con la monta de Jaime Lugo Jr. Es un ejemplar que, luego de ganar en velocidad detrás del ejemplar de Matador, su vida de agrupación fue capaz de llegar noveno a 9 cuerpos de ejemplar Gunpowder. Ahora, ante este lote, la velocidad de la competencia, la monta de Jaime Lugo, se les puede venir de punta a punta este número 2, Escritores, número 2. Acompañaremos con el número 5, el ejemplar Toscán, número 5, con la monta de Kervin Briceño. Es un ejemplar que puede correr colocado y en la recta final venir en atropellada el pupilo de Dani Pimentel. Así que el número 2, Escritores, y el 5, Toscán, en la segunda carrera. Luego en la tercera, en distancia de 2100 metros, en distancia de 2100 metros, el clásico Blondie. Aquí va a correr nuestra primera destacada y no es otra que la número 4, Filomena. Número 4 con la monta de Robert Capriles. Es una yegua que se ha lanzado a correr. Para mí es la mejor en la actualidad, esta número 4, Filomena, la hija de Kim Seraf. Sin muchos comentarios, su último ejercicio, el kilómetro en 66.2, viéndose fenómena de segunda vuelta, esta número 4, Filomena, que defenderá nuestra primera destacada para este domingo en el óvalo La Rinconada. En la cuarta, en el clásico internacional Presidente de la República, en distancia de 2400 metros, aquí vamos a indicarles una doble fórmula. Como primera opción, el número 4, Papa Pedro. Número 4 con la monta de Francisco Quevedo. Es un ejemplar que realmente corre muy bien esta distancia de aliento. Va a tratar de marcar los parciales. Seguramente Max Security y el mismo Dorian Gray tratarán de darle pelea. Francisco Quevedo lo conoce a la perfección y creemos que este ejemplar va a buscar este triunfo para luego ser retirado a la cría. Este número 4, Papá Pedro, número 4. Acompañaremos con el número 5, Rod Hendrick. Número 5 es un ejemplar cuatroañero con la monta de Robert Capriles. Reapareció con 20 kilos de más, arribando cuarto detrás del ejemplar de Gran Vicelio. Ahora, más puesto, mejor trabajado y con la conducción de Robert Capriles, que lo conoce a la perfección, sin duda alguna es indescartable dejarla afuera en el clásico internacional Presidente de la República. El 4, Papá Pedro, y el 5, Rob Henry, deciden el clásico Presidente de la República. Vamos ahora a que ustedes, por supuesto, recordarles la invitación a sellar el 5 y 6 nacional este domingo en el hipódromo La Rinconada. Así es, a sellar el 5 y 6 nacional. Por supuesto, no tengo duda que habrá récord en el monto sellado este domingo en el óvalo de La Rinconada.
La primera válida será en distancia de 1.300 metros. Vamos a indicarles como la primera opción esta número 9, Nimeria. Número 9, una yegua que debutó muy, pero muy bien. Viene a su reaparecida. Llevará la monta nuevamente de Francisco Quevedo. Anda muy bien el kilómetro en 63.4. Viéndose extraordinaria esta número 9 y media de segunda vuelta. Acompañaremos con la eterna favorita, la número 8, Miss Barinita, número 8, con la monta de Erminson Medina. Repite el aprendiz. Creemos que ahora era su primera monta en el óvalo de la Rinconada. Ahora realmente relajado el aprendiz, con 4 triunfos el domingo anterior, sin duda alguna estará decidiendo. Así que el 9 Nimeria y el 8 Miss Barinita, la velocidad Nimeria y la atropellada de Miss Barinita deciden esta primera válida para el 5 y 6 nacional. Luego en la segunda, en distancia de 1.200 metros, aquí vamos a indicarle como la primera opción el número 6 Diabolina. Número 6, el dato atrasado de la competencia. Lleva la monta de Jervis Alvarado. Es una yegua que viene corriendo muy bien en sus últimas actuaciones. La descansaron un mes prácticamente sin correr. Su último apronte 800 metros en 56.3, contenida y viéndose muy bien en la recta de enfrente de segunda vuelta, estando por 6 Diabolina. Acompañaremos con la número 2, Slew Gray. Número 2, indescartable, Erminson Medina. Es una yegua Slew Gray que la están esperando en la cuadra de Dudwin Fernández, y cuidado porque puede estar decidiendo en esta oportunidad. Así que el 6 Diabolini y el 12 Drew Gray en la segunda válida. Luego en la tercera, en distancia de 1.300 metros, aquí va a correr nuestro segundo destacado, y no es otro que el número 6 de Judson. Número 6 con la monta de Robert Capriles. Es un ejemplar que lo descansaron, tiene 56 días sin correr. Su último apronte, El kilómetro en 62.4, movido y respondió este número 6 de Judge, número 6 que repite Robert Capriles, pero ahora en la cuadra de Miguel Hernández. Así que el 6 de Judge, número 6, en la tercera válida, será nuestro segundo destacado en la jornada en el óvalo La Rinconada. Luego en la cuarta válida, en distancia de 1.100 metros, vamos a indicarles como la primera opción a la número 6, Sick Rain. Número 6 con la monta de Giancarlo Rodríguez. Esta yegua va a correr en el lote de 3, 4 y 6 competencias, de 3, 4 hasta 6 competencias ganadas. Y esta número 6, Sick Rain, viene corriendo en lotes superiores. Ahora baja este lote, el jinete Giancarlo Rodríguez la conoce a la perfección. Su última pronte, los 600 metros en 46, viéndose cómoda y perdiéndose por medio cuerpo detrás de la yegua Sweet Champ en segunda vuelta, estado por 6 Sweet Rain. Acompañaremos con la número 8, la yegua número 8, Los Ceres. Número 8, otra monta de Erminson Medina que puede sorprender con esta número 8, Los Ceres, que viene descansada y con buenos aprontes. Así que el 6 Sweet Rain y el 8, Los Ceres, en la cuarta válida. Luego en la quinta, en distancia de 1.300 metros, va a correr nuestra tercera destacada. Y no es otra que la número 10, Sensación. Número 10 con la monta de Robert Capriles. Es cierto que tiene 294 días sin correr, pero no es menos cierto que es una yegua que realmente se ha visto muy, pero muy bien en cancha. Viene con varios aprontes. Su último, los 600 metros en 39.4, los 800 los pasó en 52, el kilómetro en 65, en 79 los 1.200 metros, viéndose extraordinaria la hija de Kim Seraf, que llevará la monta de Robert Capriles, y la preparación de Juan Carlos García, que reaparece los ejemplares en el tope de condición. El 10 Sensación, nuestra tercera destacada. Y luego en la sexta, en distancia de 1.300 metros, una doble fórmula con el número 10, el ejemplar de Quinceus. Número 10 con la monta de Jonathan Aray. Es un ejemplar que luego de su victoria viene de 3 terceros consecutivos. Su último apronte, el kilómetro en 72.2, de menor a mayor, tronando, y le pusieron el bozal blanco. Este número 10 de Quinceus, que llevará la monta enérgica de Jonathan Aray. Acompañaremos con el número 5, Spirit King. Número 5, no nos vamos a caer en la última, con el aprendiz Erminson Medina. Es un ejemplar que lo están esperando de hace tiempo. Le colocan la gringola a este hijo de Júpiter Pluvius y sin duda va a estar decidiendo. Así que el 10 de 15 Eus y el 5 Spirit King en la sexta válida para el juego del 5 y 6. Recuerden que este es el primer análisis. Hoy lunes
para las competencias en el Óvalo de la Rinconada. Pendientes con nuestro folleto. Y recuerden, dale a la campanita. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que toda la semana esté en sintonía de nuestro programa Los Destacados. Que tengan muchísima suerte y será hasta la próxima.